Ahora voy a probar un pedacito de dulce de panetela. De panetela. Dice mamá, elige tú que canto yo. Ok, para escoger. No me pica un pedazo muy grande, que esto es para así. Continuar así. Ay, sí, rectangular mira, y todo, como la mira misma. Cómo que, mira cómo quedó. No, si quieres no me lo eches en platico, dame una servilleta. Qué bueno. Porque este lo hice como tipo borrachita. Panetela. Déjame que tú veas. Que no te ve. No. No te quedas. Ya. Ya. No, todavía te veo oscura. Ya. Este lo hice tipo panetela borracha. Habla alto. Este lo hice tipo panetela borracha. Yo les enseñé. No, no soy yo. Niña, como que no soy yo. Si no me veo oscuro, ¿por qué no habla, soy yo? Habla. Este lo hice tipo. No se oye y estás mirando a ver qué cosa tiene que ver. Mira, este lo hice tipo panetela borracha. Si hay alguna cubana por ahí, no sé si en otros países también lo hacen. Yo le dije que la había echado, le enseñé el puntico. Me dice si se acuerda. Échamelo en la servilleta. ¡Amo! Mira, miren cómo quedó. Mira. Esponjosa. ¡Mamá! 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 Y vamos allá. Miren. Ay, qué rico se ve. Y miren. Mojadita está ahí. Y mojadito. Acá. Yo empecé a picar. Estas son las que. Bueno. Se ve la diferencia, porque cuando yo compro las servilletas, compro de las finitas y hermano compra de las gordas, que estas son las buenas porque las finitas al final son más finitas, sí, pero te duran menos porque esto ahora, mira. La carta, el papel es más sencillo, más fino. Niña, y entonces se lo consume más rápido. Pero son más gordas, te limpian mejor y todo. Bueno, ya sabes que estos son para alguien. Ay, deja que hermano te vea. Ya que hermano se vea en tu no, en tu clase de risparmio. De risparmio casa. No, papá, netelita, para estos dulces. No, yo sí, porque yo esto me lo voy a comer gordo. Ahora sentada en. Mira el gordo. En la del papel, paredita. Riquísimo. Pero le sabe. ¿Le sabe? Un poquitico, pero le sabe. Buenos días mis ventaneros. ¿Cómo amanecieron hoy? No. Porque es un tropicolage y lo voy a poner. Hoy es domingo. Hoy es domingo, así que ese video debe salir el lunes. Hoy no voy a dormir para editar. Me voy a pasar la noche editando porque tienes contenido. Tengo contenido. No, buenos está. Días. Sí. Next. Buenos días. Ya este tema seguro que lo vieron en el video del lunes, como estaba hablando ahora. Algo que le quería compartir. Y nada, espero que todos ustedes estén muy bien. Por aquí estamos bien. Hoy es domingo. Sí. Está pensando la verdad. Hoy es domingo y aquí estamos. Yo estoy preparando almuerzo. Ahora salí un momentico para aquí afuera sentar un rato a despejar. Rey estaba con la abuelita por allá caminando. Ahora no quiere llegar hasta acá porque piensa que yo no voy a entrar y no sabe que yo estoy aquí. Mira cómo mira por abajo la ventana. Estás cosiendo. Yo no voy a pagar nada. Que ella no va a pagar nada. Ay, Dios mío. Ah, la capito, güey, que no pago. Que envío mensajes subito ahí su.
Resulta que, bueno, ayer yo, como les dije, no les grabé, pero aquí llegó todo el mundo, toda la familia. Mi mami se puso a coser, nos pusimos aquí a, nada, pasar un buen rato ahí en familia, qué sé yo. Yo le hice las uñas a mi suegra, una mil cosas pasaron ayer aquí. Pero dentro de esas cosas está que mi madre estaba cosiendo y entonces estaban con la jodedera que le querían pagar a mi madre y mi madre no acepta y esto y lo otro. Y ahora mi suegra trajo una costura y dijo, yo no voy a pagar nada. Yo no, y estaban con esa... Bravo, dime qué te diré. ¡Bravo! ¿Capito? Pero yo così larghi no li porto. No, no, così proprio. A questa lunghezza, con questa lunghezza. Sì. Peccato perché il mo mi se leva quel bel bordo lì che poteva essere a stringere. Sì. Da qui. De ahí para abajo. A ver, costurero, así. Sastre. Así. Sastre. Así, sí, Lori. Sí, sí. ¡Ah! Mamá. ¿Te estás preocupando? No. Así, sí. Mientras tanto. Con el negrito. De papá. ¿Cómo es la papa de rey? Buona. ¿Viste cómo miró la cámara? Él sabe cuando. Exacto. ¿Qué? Y acompañado. Ay, mi madre. Miró a la cámara. Este niño es una. Nadie no quiere. No, no, no. No. Mira, mira, míralo, 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 míralo. Los está midiendo en el parroga. Dice papa, papa y no se lo come. Toma. Nene, no quiere. No quiere. Dice que no. Se la mancha papá. Mira, papá se la va a comer. No, papá, no. No, no. No, no. Papá. Papá. Mancha papá. Que no te rimani piccolo, Ciao. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Dile, yo estoy bien. ¿Tú estás bien? Dile a ti, yo estoy bien. ¿Vos? ¿Tú estás bien? Ya, no quise la papa. Ahora me voy a bañar. Espera. Espérate ahora para bañarte. ¿Cómo tú dices? Espérate. Espérate. Lai, lai. ¿Cómo es? Lai, lai. ¿Cómo dice el niño? Lai, lai. ¿Cómo es? Lai, lai. Bueno, chicos, yo estuve preparando esta pasta que no les mostré la receta porque la han visto en innumerables ocasiones con el mixto de pescado. Aquí está, pero lo que quería decirles es que yo me la como con jugo de limón. No tengo limón fresco, así que voy a utilizar este.
del envase y me encanta. Eso es un detallito, porque yo sé que en Cuba, una, no tenemos ni la tradición de comer la pasta con el pescado, pero tampoco echarle jugo de limón. Así que si se atreven a probarla, yo les he dejado la receta en otros videos. Si se atreven a probarla, mézclenlo con un poquito de jugo de limón y verán qué gusto más rico. Y si es un limón natural, mejor. Pero bueno, en estos momentos no tengo. Así que buen apetito si van a comer cualquier cosita ahora. Bueno, chicos, resulta que estaba haciendo un sol espléndido, espléndido. Por lo que nosotros decidimos irnos para la playa. Aunque las previsiones decían que hoy iba a llover. Pero nosotros dijimos, no, no puede ser. Nos vestimos, nos preparamos, aquí estamos, miren. Aquí estoy yo, como ya me ven, por ahí está Odaisita. Saluda a las cámaras. Hola. Miren cómo ha cambiado el tiempo. Ya viene un tema, aunque sea, a llenarnos de arena los pies. A llenarnos de arena los pies. Uy, ok. ¿Qué cara tiene? Mira. Cioè, se stai ferma, ok. Che nuvolo, sta tutto di là. Verso il mare, guarda che sole. Che sole, guarda. Come quando tua suegra ti invita al mare, ti dice, vamos a la playa. Brr, un temporale. Ti fulmini. Mettete l'acqua, Isne, guarda. Un rayo de Marta. La prima volta lo ha visto caglio largo questo. ¿Verdad? Ya te imaginas, no te la has puesto más. Es una reliquia, señores. Aquí mi suegra me estaba diciendo que el bikini que se puso es el que usó en Cayo Largo, Cuba. Esto va para un museo, esto. Que no se ha metido más en la playa de aquel entonces. Gloria, Lora, sonó Annie. 2017. 2017. Pero es bellísimo, siempre de moda. Oh, Dios. Chicos, aquí nos estaba esperando la lluvia. Ahora nos vamos a poner el bloqueador solar. Mami, esto Lori lo hizo a propósito. Es una venganza. El Lori lo hizo hasta posta, ¿eh? Cuando es así el tiempo, todo el mundo se queda en la playa. ¿Sí? Bueno, sí, yo me he bañado en la playa lloviendo, pero bueno, ya me ha cogido el agua dentro de la lluvia adentro del agua. Bueno, chicos, ya que no nos podemos dar el baño, al menos para disfrutar un poquito del paisaje. Miren qué lindo. Qué lindo se ve. Sí, está tronando. Y las aguas están revueltas, ¿viste? Ya esta parte de acá. Mi mamá sí, hoy, ¿y tú qué dijiste? Hoy sí me voy a bañar. Por allá está mi suegra y Rey está durmiendo como de costumbre. Te dije, hoy sí me voy a bañar. Lo que sucede conviene, hija, estaba para que no nos metiéramos al agua. Yo venía. Parqueo ya como está vacío, aquí todo el mundo se fue zangando, tumbando, mamá, tumbando. Miren, mami, por hacerme la de la foto. Chicos, fóticos que pueden ver en Instagram. A los lugares donde voy siempre las fóticos se las dejo por allá, en Instagram. Así que si no me siguen, ya saben, detrás de mi ventana 2, ahí presente. Aquí está, bueno, mi suegra está ahí en telecomunicaciones. Por aquí miren cuántas banderas. No hay nada más que admirar. Miren cuántas banderas. Por supuesto, la mía no está. Qué triste historia. De aquel es un bar. Y esto acá, un derrumbe. Miren esto. Mira dónde fue a parar
donde se tiende, mire el otro, donde se tiende, mira aquella silla verde por allá. Este salta, salta, mira hasta donde lo llegó, que era acá, el lugar donde estaba. Miren para allá. La vecina levantó el nylon con lo que lo tenía, nos aguantado. Pues vamos por ir para allá porque aquí hubo mucho desastre. A Lori le entró el agua. Ahora voy a ver dónde está el otro asiento. Miren uno ahí. Miren la canal del niño. Mañana en la ducha y todavía seguimos recogiendo cosas. Uno de los asientos inflables llegó bien lejos. Pero ya el suegro de Isne ya lo había recogido. Mire este balón donde llegó a la zanja. Buen tramo el que recorrió. Desde aquella punta que ustedes ven allá, que es la zanja donde está la cerca que divide esta casa con aquella de allá, ahí llegó. Y esto estaba aquí en el Salta Salta, que está aquí pegadito de la casa por esta parte acá atrás. Todo sale volando. Cubo de limpiar, palo de limpiar, todo. Y voy a ponerlo ahí y espero que no se vaya. Como a los 15 o 20 días te dan 2 libras más al pueblo, por supuesto. Y no hay más dicha porque allá, como a proceso se nos pasa. Imagínate que son 2 libras más. Yo freía, pero había personas que se robaban papas, las papitas, y te decían, te estás comiendo la cuota que te tocaba. Ya me estaban descontando del plato que me tocaba. Ya, porque 2 libras que era, Emanuel. Entonces, mientras que tú vas friendo y vas comiendo, cuando ya te sirven la comida, entonces que estaba friendo, que era yo, que a mí no me gusta. Yo frío, pero no me gusta como otra gente que van picoteando. No me gusta. No, ella espera al final con todo. Si le ha sido un dulce, todo el mundo va a comer ese dulce. El pedacito de ella dura una semana en el fiado. Niño, comete el dulce antes que me lo coma yo. No, ella es cuando yo tengo deseo. No es cuando ella no. El dulce yo lo hacía, lo que yo hiciera, decía, espérate. Tú sabes que yo hacía. Cogí el cuchillo. Si era un flamante de la picada, decía, este es tu pedazo, este es el mío, este es el de la. Si se lo comen, y con todo eso, Manuel, yo lo picaba. Cuando yo me iba a comer el mío, ya, si yo lo había picado así, ya estaba así. Le cogía una lamparita. Tú sabes quién era cardíaca ese, Judy Lake se despertaba para madrugar. Tú sabes, el bombillo del refrigerador se descubría. No estaba tomando agua. Algo faltaba. Era un guayabito. Entró. No. Y yo le estaba diciendo a mi mamá, mami, qué diferencia cuando uno vive. Esto estábamos hablando el otro día. Y le dije, mami, qué diferencia cuando uno vive en libertad y que puede comprar las cosas. No es que seas rico, que tienes acceso a todo, ¿no? Porque estando allá, el helado, igual. ¿El helado? Nacional. Y entonces, si tú comiste, te comiste el tuyo, ya se te acabó. Se te acabó el helado. Ya, yeah, olvídate. El otro día estamos hablando de eso. Rico ni nada de eso, pero más o menos siempre tratamos de garantizarle a Yuri y a Inés lo que hiciera falta de lectura, de merienda. Gracias a Dios nunca se quedaron sin comer y sin merienda. Pero había que cuidatearla. Entonces, a veces te compraba algo. Y vamos, déjalo ahí, que por la mañana no tienes nada para desayunar ni para merienda. Si te lo comes ahora, te vas a ir. Y me decía, bueno, a mi pan leche y aceite y así mismo yo me lo llevo. Que te compraba otra cosa, pero era para eso. No, oye. Y era okay, otro tenías tiempo. Que escoger, porque un ejemplo, a ver, y eso que nosotros, siempre, en mi caso siempre hubo platos fuertes y esas cosas, no puedo decir que no. Pero hay veces que decían, no, el mío, dámelo ahora, yo me lo como ahora. Porque mi mamá decía, esto es para tal cosa. Sí. Yo tenía que comérmelo en ese momento. Entonces, ¿sabes lo que es? Que sepa que, un ejemplo, que el pollo que se lo quiere comer al almuerzo no puede ser, porque la comida, el plato fuerte de la comida tenía que ser como que más fuerte que el del almuerzo, ¿no? Sí. Al almuerzo te comes huevo para que en la comida entonces te comes el pollo. Si tú tienes deseo de comerte el pollo a la hora almuerzo, ¿no? No. Y son cosas que nada más que. Y yo te digo, y la situación cuando aquello, como digo yo, Cuba regía. Ahora está bien. Hermano, yo hacía un refresco.
Ay, no, por Dios. Mira, eso sí, habiendo guayabita, un ejemplo. Y yo sin refresco. Y yo sacaba el vaso. Ay, sí. Yo no soportaba eso. Yo sacaba eso. Un vaso de todo guayado. Esto es agua, le dije, tiene sabor a guayaba. Sí, el enjuague, la guayaba, soy mamá de refresco. Pero era para que dura. Mami, ¿qué hace que dure? Yo no. A mí. Y me dime, decía, el mío me da jugo. Ya me lo tomo un poquito. Ah, sí, porque después el refresco iba aumentando. Era un pomo de un litro. Y cuando tú ibas donde estaba mi mamá, tú habías cogido un vaso, mi papá un vaso. Y un vaso, ¿qué hacía mi mamá después? Le echaba agua y yo ponía un poco de azúcar. Yo veía que este pomo no se acababa. Le dije, ya se le enjuague la guayaba, yo cogí un genio, mi papá también. Y te voy a decir que nosotros estábamos privilegiados porque inventaba Rafa, inventaba yo, y gracias a mi mamá, nosotros escapábamos, nos compramos. Bueno, chicos, por aquí está mi mami que estaba friendo estas pelotitas, estas bolitas de melanzana, que son berenjenas. Por aquí están, esto es suplí, que no es más que el arroz con queso, que lo hacen tipo croqueticas, muy bueno. Por aquí papitas fritas, vamos a hacer una comida, digamos que no comida, todo como antipasto así. Eso es lo que vamos a comer hoy, porque nadie tiene deseo ni de comer arroz, ni pasta, ni carne, ni nada. Entonces es un picoteo, vamos a llamarle de ese modo. Lo único que va a comer comida de verdad es Rey. Que bueno, que ya está comiendo, porque hoy se está comiendo solo, pero no quiero ni acercarme, porque si no, ustedes saben lo que pasa. Ahora les voy a enseñar cómo se ve allá afuera, que dejó de llover. ¡Me están llamando! ¡Mamá! Ah, bueno, se fueron un poco los colores. No, señores, porque hoy, por ejemplo, yo le di el almuerzo a Rey. Miren qué bonito se ve, pero estaban los colores más vivos. Yo dije, ahorita se los enseño, pero entre una cosa y otra, me puse a servirle a Rey. Y se me fue por completo, se me fue la hora. Miren qué lindo, a mí me encanta el cielo así. Esta parte, este color está precioso. Miren qué bonito se ve el paisaje. Pero acá tenía unas tonalidades de revista para hacer una foto. Ya lo que va quedando es ahí en el final. Nada, aquí estoy toda despelucada. Yo me quedé con esta ropa de playa porque yo me creo que estoy aquí. Imagínense, me lo tomé muy a pecho. Mi mami dice dio baño en la piscina. Bueno, seguro que ustedes vieron. Y en lo que estábamos decidiendo, porque se hace una decisión para ver qué tú quieres comer, qué tú quieres comer. Ahí nos pusimos a debatir y fue el pedacito así que les grabé. Estábamos conversando, hemos pasado un domingo espectacular. A pesar de que, bueno, los planes ustedes saben, Dios sabe lo que hace. No estaba para que nosotros nos metiéramos en la playa, para que nos diéramos ese baño que tanto deseamos. Hoy no era nuestro día, por eso no se dio. Y entonces, déjenme sentarme acá. Ah, cuando regresamos, menos mal que Emmanuel se había quedado. Emmanuel estaba muy cansado, es por ello que no vino con nosotros, no fue con nosotros allá, porque de verdad que durante la semana él trabaja fuerte y entonces él estaba cocinado, dice no tengo fuerza para levantarme. Y bueno, después todo, menos mal que se quedó en la casa. Mi suegra me mandó una foto cuando llegó aquí a su casa, el viento tan fuerte que entró, dejó una ventana media abierta, el viento entró y le tumbó un reloj que se lo rompió y tenía, lo que tenía era un desastre, le entró agua y todo, así que en Manuelito pudo cerrar bien todo y asegurar la casa, porque aquí donde nosotros estamos, ustedes saben, cuando hace viento, la era con deseo. Entonces también, gracias a Dios, miren, no tenemos los árboles aquí atrás, que a mí, como siempre les dije, me encantaban. Sé la falta que hacen, como oxigenan y todo, pero era un peligro. Y con estas aguas yo creo que uno de ellos hubiese caído, hubiese quedado en el combate. Así que todo sucede por algo. Miren aquella luna, qué preciosidad. Ay. Bueno, yo espero que ustedes aprecien estos pequeños detalles que a mí me llenan tanto, de verdad. Aquí donde yo estoy, estoy en una y tranquilidad. Me siento súper bien, relax, relax total. Hoy ha sido un domingo no planificado, pero todo ha salido súper bien. De hecho, lo que les iba a decir era que a veces ven que yo le doy la comidita a Rey y es porque en ese momento él o está ese día que no quiere comer o está un poquito desganado, qué sé yo, y entonces lo que se pone es jugar con la comida, yo voy y se la doy, pero él es autónomo, él sí se come su comidita solo. Otras veces también es por el tiempo, es independencia, y otras veces también es por el tipo de comida que él, entonces ese día yo estoy en corte y es ese día la que yo soy la que no quiero que él coma solo, pero sí, él sí come solo.
Por suerte, ahora ahí lo dejé. Pero no me puedo acercar. De hecho, salí porque él estaba muy bien. Me sintió hablar con ustedes y ya, cambió de paro para rumba. Entonces, hasta que no termine de comer, tratar de salir de su ángulo visual. Mi mami dejó la piscina vaciándose ahí, porque a pesar de que estaba cubierta, ya nosotros ya queríamos cambiarle el agua y todo. Entonces, bueno, aprovechó, se dio el baño. Y de paso se friega. Vamos a ver mañana lunes qué nos espera la jornada. ¡Ay, qué linda! Y son las cosas pequeñas. Mire, a mí me pasa algo, que yo llevo 100.000 años blogueando y mi esposo o alguien así, no sé, me corto. ¿No es verdad, Manuel? Que cuando yo estoy grabando y tú llegas, yo me corto. Ahora mismo estoy hablando con ustedes y me corté. En serio. Saluda ahí. Buenos días. Bueno, ya es casi que buenas noches. Buenas noches. Yo le estaba diciendo que tú no fuiste a la playa con nosotros, como tú estás los domingos últimamente. Malo. Cansado. Y nada, chicos, yo les voy a dejar este videito hasta aquí. Espero haberle compartido algo de lo que ha sido nuestro día. No ha sido mucho más que esto que ustedes vieron. Espero que les haya gustado. ¿Qué tienes para decir? Tengo hambre. Espero que les haya gustado. Déjenme saber ahí en los comentarios. Y nada, los quiero mucho, ¿no? Muchísimo. Y se me cuidan, porque nosotros por acá nos estamos cuidando. Un rayo me pasó por atrás, yo creo.